amor, yo no te puedo abrazar porque ando bien chuco. ¿Y eso te... qué tiene, mi amor? Es que mira que te iba a traer un regalo, pero no he recolectado nada, solo basura, mira lo que he cachado. Ay, no importa, mi amor, mi amor, tú te mereces. Tenía ganas de verte, mi amor. ¿De verdad? Sí. Y si vamos a un lugar donde estemos solo tú y yo, aquí nos pueden ver. ¿Verdad que sí? ¿Vamos? Sí, porque te pueden regañar que andes con un pobre tonto. No importa lo que diga la gente. No te importa, mi amor. Sí, gracias, mamá, yo por eso te amo. Vamos. Ay, yo creo que se fue otra vez con ese su compañero vagomundo ahí. Ay, Dios mío, solo que nada dejó hecho y para andar en la calle si se presta la patojita esa. Voy a la voy a buscar y a ver qué dónde la encuentro. Mi amor, espero que no me vayas a dejar nunca porque yo no tengo para llevarte a lugares lujosos. Ay, mi amor, mi amor. Que estemos aquí los dos juntos, ten cuidado porque aquí hay... Mira lo único que he podido conseguir y con esto no puedo comprarte ni siquiera una flor, mi amor. Ay, mi amor, no te preocupes. Pero yo sé que algún día, yo sé que algún día te lo puedo conseguir. Sí, mi amor, no te preocupes. Ven, vamos a acostarnos. Ven, despacio. La verdad que me la pasé muy bien a tu lado hoy, mi amor. La verdad que ya te extrañaba mucho tiempo. Solo espero vender mi yumbo para comprarte alguna rosita, mi amor. Ay, mi amor, porque la mejor verdad... vende tu yumbo si te compras comida. Es que no tengo nada ni para comida, mi amor. Pero mira, lo voy a hacer hasta lo imposible. Porque... Ay, mi amor, yo ya me voy a ir porque yo no le dije a no, mi mamá. No, mi amor, tan rápido salir. Te vas a ir, no te vayas. Pero mi amor, yo no le dije que iba a salir. Mi amor, ¿y cuándo te voy a volver a ver otra vez? Imagínate, tiene que pasar mucho no tiempo. No sé cuándo, pero muy pronto nos vamos a volver a ver. Entonces te vas a ir. ¿Sí? Vamos, te acompaño allá en la salida. Amba. Vamos, ten cuidado, mi amor, porque te puede lastimar. ¿Qué hago, mis jumbos? Juntémoslos. Me los llevo. Sí, sí. Los voy a pasar vendiendo, de repente gano algo. Ya, vamos. Aquí está. Vamos, 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 pasa, pasa. La verdad que hoy sí me dejaste muy cansado. Vamos. Ay, no aguanto la cintura. En la casa, no, mi amor, no, mejor morir yo sola. Mi amor, y tu mamá ya aceptó nuestra relación. Todavía no, pero tengo miedo. Mejor aquí porque ahorita ya estamos casi para llegar a la casa. Bueno, pues no te tardes a la próxima vez, mi amor, porque hace pasa mucho tiempo pero sin siempre ver. Siempre vas a estar aquí, ¿verdad? Sí, mi amor, vale, pero siempre voy a estar recolectando basura. Y puedes escaparme, me vengo a ver. Bueno, ¿verdad? Mi amor, tienes mucho cuidado. Me la pasé muy chido a tu lado. Adiós, mi amor, adiós. Ay, Dios, la voy a extrañar demasiado. No solo que tiene que pasar tanto tiempo para que la vuelva a ver. Pues a su mamá nunca me acepta. Solo porque soy pobre e indigente. ¿Tú tienes mocos? Ay, mamá, usted no me deja salir con un novio. ¿Qué quiere que haga? Con mi novio. ¿Qué clase de novio estás buscando vos? Con ese hombre recogiendo botellas toda la vida ahí. Pero que tiene, mamá, él hace un trabajo honrado. Pero a mí no me gusta. ¿Pero por qué no? Porque ni la comida te va a mantener en la casa, ¿y de qué vas a vivir vos? Pues porque él trabaja recogiendo botellas, yo a él lo quiero. ¿Y ahí vas a andar vos con él trabajando? Pues si ¿para se puede, sí? Yo nunca te he dejado que hagas así para que vos lo hagas también. Pues si no quiere que yo ande con él, pues yo me voy a vivir con él y ahí mire usted qué hace también. Pues fue que no te compre nada de tu comida, no me vayas a venir a estar pidiendo a mí, pues, porque yo aunque sea, como Dios nos ayuda, pasamos los días y vos pegándote con él. ¿Y qué tiene, mamá? Porque a mí no me gusta, solo ahí puro, porque no tiene ni dónde vivir, anda ahí. Pues no importa, yo con él soy feliz. Yo él lo quiero. Él lo quiero. Pues sí, y si usted no acepta mi relación con él, pues yo me voy a vivir con él, ¿y qué? Pues yo no lo acepto porque es un muerto de hambre ahí que ni para él consigue. Y no le diga así porque él no es muerto de hambre. ¿Por qué trabaja? Usted vive eso en la basura recogiendo botes? Porque él trabaja de eso. Y si usted le gusta o no, tomar, yo me voy con él si no quiere que yo sea feliz con él. Ay, mira vos, ¿qué haces? Pues no te vas a ir con él. Vamos.
vas a ver vos también. Esta patoja que no se da cuenta lo que uno mira con los ojos mismo, y ella dice que lo quiero, que lo quiero. Ay, mire que así se va con él, que mire que hace. Ay, no, porque mi mamá no me acepta, pero no me importa lo que ella diga. Yo soy muy feliz con él y estoy mejor planeando de irme a vivir con él. Sí, eso voy a hacer. Mi amor, es que entiende, y no te puedo llevar para la casa. Si tú vives bien allá en tu casa, ¿por qué te vienes conmigo? Pero es que mi mamá no acepta, y mira todas las personas ahí hablando que ese hombre no te conviene, que es aquí, y yo les quiero caer la boca de una vez para que miren que yo sí en verdad te amo. Mi amor, pero en la casa no tengo ni sal para comer, ¿y qué pues te voy a dar a ti? Pues lo vamos a hacer todo, los dos juntos. Es que yo no quiero que sufras conmigo, mi amor, prefiero yo sufrir en la calle solito. No, a sufrir porque vamos a estar juntos. Mi amor, ¿y qué va a decir tu mamá acerca de eso? Pues no, que no diga nada. ¿Y si logra averiguar? ¿Me va a echar la policía? No, mi amor, por favor, llévame, sí. Vamos a ¿Estás segura? Sí, lo Pero espero que no te vayas a arrepentir de esta decisión, mi amor. Bueno, vámonos, pues te voy a enseñar mi casita humilde y pobre. Mi amor. Mira, esta es mi humilde casa. Mira, yo no te puedo ofrecer lujos ni mansiones. Lo que te puedo ofrecer es mi amor sincero. Mi amor, no se preocupe, yo aquí voy a ser feliz con usted. Bueno, vamos a conocer la casa porque todavía falta. Mi amor, ¿aquí dónde vives? Lamentablemente sí, mi amor, esta es mi única casa que Pero tengo. No estoy arrepentida de haberme venido. Eso es lo que yo espero, pues, mi amor. Me entrego pues porque voy a ir a poner mi ropa adentro. Mi amor, yo vieras que yo no tengo llave para la puerta. Yo la forma, entonces... la forma de ingresar adentro es brincando la ventana. Ay, mi amor, vamos, pues, vamos. ¿Y qué tal si quieres? Vamos a conocer la cocina. Ah, vamos, pues, que voy a poner... Oh, no, llevemos las cosas. Mira, no, yo sé que no te puedo dar los lujos que tú quieres y que tú te mereces, mi amor, pero aunque sea un techo donde nos podamos proteger del agua. Sí, mi amor, aunque sea eso, pues, y ya después vamos a hacer nuestras cosas juntos. Mi amor, cuánto quisiera darte una buena vida. Pero bueno, vamos a ingresar a la ventana, no, y después vamos las cosas. Nunca pensé que mi hija se fuera con ese vagabundo. Quería verle un bien a mi hija, pero me dejó solita. Nunca pensé que mi hija me dejara aquí sola, nunca se llevó mis consejos. ¿Qué va a ir a hacer con ese hombre? No le va a dar de comer. Hambre. Sí. Ay, yo ando peor. No sé, no, ¿qué vamos a conseguir, mi amor? Dame chance, lo termino mi sueño, voy a traer algo pero de yo comida. Yo tengo hambre, vamos a conseguir que comer porque no tenemos nada aquí. Ahorita voy a ir yo, mi amor, te voy a conseguir una buena comida. Ay, pero yo ya tengo hambre, ya no aguanto. Ya no sé qué hacer aquí solita sin mi hija. ¿Por qué me dejó mi hija aquí? Yo la quiero ir a buscar. Yo que sea como sea, yo se la quito a ese hombre y me la traigo. Yo voy a ir a buscar a mi hija donde la encuentre. Yo me la traigo aunque ella diga que no. Estoy muy triste sin mi hija en mi casa, solita yo con ella viví aquí. Yo la voy a ir a buscar, no sé dónde, pero me voy a ir a buscarla.
Levántate, yo ya tengo hambre. Dijiste que los dos íbamos a buscar juntos, yo ya no aguanto el hambre. Y aquí nada tengo para comer, mi amor, levántate. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Ya no aguanto el hambre. Que ahí habla mi hija, no puede ser que ahí viva en ese basurero. Tener.